Hey, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos de vuelta en otro video con su amigo Vicious Punk, en esta ocasión para una retro comparativa. Es el turno de Samurai Shodown, Samurai Shodown de Super NES contra Samurai Shodown de Mega Drive o Genesis. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, Samurai Shodown es un juego programado y distribuido por SNK para las recreativas y su Neo Geo Ice allá por 1993. Con el nombre de Samurai Spirit en Japón, posteriormente Takara se ocupó de versionar el juego en Super Nintendo, mientras que la propia SNK y Saurus se encargaron de programar la de Mega Drive. Aunque de la distribución también se encargó Takara, la conversión de la 16-bit de Sega llegó al mercado internacional en marzo de 1995 y desde luego que fue un port más que meritorio. Estamos ante un juego de lucha que en su momento se supo diferenciar del resto, porque los luchadores en este juego usaban armas. Eso hoy en día no es nada del otro mundo, pero en su tiempo era toda una novedad. Eso lo pueden apostar. En él, escogeremos a un personaje y tendremos combates uno contra uno, y contra el resto de luchadores al más puro estilo Street Fighter 2, para al final llegar al todopoderoso jefe final. Cada personaje contará con un buen puñado de ataques especiales, además de que en los escenarios habrá elementos que pueden interactuar con nosotros, ya sea porque alguien que está en el escenario nos tire una bomba u otros objetos. En algunos momentos podemos perder el arma por la explosión de la bomba o porque perdamos en un forcejeo con las armas contra el adversario. Si eso sucede, nuestra arma caerá al suelo y no la recuperaremos hasta que vayamos a buscarla. A pesar de que el juego es bastante parecido a la versión original, hay algunos detalles que se suprimieron por la diferencia de memoria, como por ejemplo el zoom, las imágenes de la introducción, las imágenes de victoria y sin duda la peor de todas y la más lamentable, que hayan suprimido uno de los más espectaculares luchadores de la máquina arcade, Heartquake. A nivel técnico está muy bien realizado, los gráficos de los luchadores tienen un buen tamaño y son variados, coloristas y bien definidos. Y además se ha añadido unas pinceladas de sangre, algo que se echaba en falta en la máquina arcade. Los escenarios también están muy bien plasmados, además de ser muy variados, aunque se echa de menos el zoom de la máquina arcade que lo dotaba de tanta espectacularidad. Las músicas son muy variadas y muy acordes con la acción. Y, a pesar de las propias limitaciones de la consola, suena más que bien. Los efectos de sonido son variados, contundentes y muy bien plasmados. La jugabilidad también es muy alta, cada personaje tiene un buen número de golpes especiales y la mayoría son muy fáciles de realizar, aparte de que responde bien a las órdenes del pad. Además, los combates son de lo más entretenidos y dinámicos, en especial en la versión de Mega Drive. El juego nos cuenta que sucedían cosas raras como plagas de origen desconocido, fenómenos extraños, brotes de guerras repetidas. Todo esto era suficiente para causar el pánico entre la gente y llevarla hasta la desesperación. Pero uno sonreía mientras el mundo se sumía en el caos. A este hombre, asesinado tiempo atrás por las fuerzas de Shogunato, solo le restaba el odio hacia este y unas poderosas fuerzas oscuras. Su nombre, Tokisada Amakusa, se refugiaba en un falso credo en una última oportunidad de no arruinarse. Pero en medio de tales calamidades, un grupo de 11 guerreros, guiados por diferentes motivos y creencias, como si tuviera un destino común, luchan y se abren camino hacia el origen del caos. Ah.
Son un total de 12 luchadores, incluido el jefe final, a quien en esta versión podemos escoger en el modo versus sin utilizar ningún truco. El juego también cuenta con una fase de bonus en la que tenemos que cortar figuras de entrenamiento hechas de paja y algunos modos de juego interesantes, como el modo Shadow, exclusivo de Sega Mega Drive, que se trata de un modo de juego en el que elegimos a 5 luchadores y nos enfrentamos a otro equipo de 5 luchadores. El objetivo es derrotar a los 5 del equipo rival. Cuando uno de nuestros personajes sea derrotado, usaremos al siguiente. En este modo, también podemos escoger a Amakusa, el malvado de turno del juego y jefe final. En resumen, una conversión muy fiel al original, pese a sus evidentes recortes con respecto a la máquina arcade, por lo que estamos ante uno de los mejores juegos de lucha de Mega Drive. Te lo puedo asegurar, es totalmente recomendable. No te lo podés perder. En cuanto a la versión de Super Nintendo, quien se encargó de producirla y distribuirla fue Takara, y llegó a dar a la luz algunos meses antes que la versión de Mega Drive. Se puso a la venta en el continente europeo en diciembre de 1994 y en el resto del mundo, y es también una conversión muy meritoria, pero con varias diferencias. También nos encontramos, como era de esperarse, con un juego de lucha al estilo Street Fighter 2, pero con armas. Y el modo de juego es muy similar a la versión de Mega Drive. También escogeremos un personaje entre los elegibles y mantendremos combates contra el resto de luchadores hasta llegar al inevitable jefe final. La característica de los elementos que interactúan con nosotros también está presente, así como la posibilidad de perder el arma durante el combate. Aún así, tiene ciertas diferencias con respecto a la otra versión, unas a mejor y otras a peor. Las principales mejoras con respecto al juego de Mega Drive son la presencia de Earthquake, el personaje suprimido, las imágenes en la introducción y las imágenes de victoria de cada luchador. El apartado técnico también luce a un nivel muy alto. Los gráficos de los personajes están muy bien realizados y son variados y coloristas, aunque el tamaño de los personajes es bastante más pequeño, además de que el nivel de animación es inferior y los guerreros son un poco más lentos, aunque tampoco está mal. Eso sí, los escenarios están mejor definidos y son más espectaculares. Las músicas son también muy variadas y recrean aún mejor los sonidos de los típicos instrumentos tradicionales japoneses, con lo que se ajusta a la perfección a la estética de los combates. Por contra, los efectos del sonido, aunque están a un nivel muy alto, no suenan tan contundentes como la versión de Mega Drive, o al menos a mi opinión. La jugabilidad también está en un puesto muy importante. Manejar a los luchadores y hacer sus golpes especiales, una vez que los dominamos, es fácil y responde muy bien y rápidamente a las órdenes del joystick. Aunque debido a la ligera peor animación y a su mayor lentitud, un poco más difícil hacer los combos, pero los combates son también igual de entretenidos. La historia del juego es exactamente la misma que la versión de Sega, por lo que tenemos a Mazuka como principal villano de la historia, y un grupo de no 11 como la versión de la máquina de Sega, sino de 12 guerreros. Recordemos que en esta ocasión sí contamos con Earthquake. Debido a que el juego cuenta con un luchador más, debemos enfrentarnos un total de 13 guerreros para completar nuestra misión. También están presentes las fases de bonus, que son las mismas en todas las versiones del juego, aunque no está presente el modo Shadow de Mega Drive, pero incluye otro modo en el que el luchador tiene que derrotar a la mayor cantidad posible de adversarios en un tiempo limitado. En resumen, y para ya ir terminando, una excelente conversión del arcade, pero en mi opinión inferior a la versión de Mega Drive, pero igualmente muy recomendable. Y bueno, los invito a que se queden hasta el final del video viendo las imágenes y que acá abajo en la caja de comentarios me digan cuál es mejor de los dos para ustedes según su opinión. Y hasta acá llego yo y me despido
con un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo nivel.
見事、よー!